Los ingredientes que vamos a necesitar son 4 rebanadas de pan de molde sin corteza, 100 gramos de tomate frito, si es casero mejor, pero si no, pues yo estoy usando tomate frito comprado normal, 100 gramos de queso mozzarella rallado, 100 gramos de tomates cherry, 8 rodajas de calabacín, una pizca de orégano seco y unas hojitas de albahaca. Ponemos una cucharada de tomate frito sobre cada rebanada de pan de molde. Y extendemos. A continuación ponemos el queso rallado. Ponemos un par de rodajas de calabacín en cada rebanada. Unos tomatitos cherry que he cortado por la mitad. Espolvoreamos un poquito de orégano seco. Le ponemos una pizca de sal por encima del calabacín y los tomatitos. Y un chorrito de aceite. Llevamos al horno precalentado a 180 grados durante 10 minutos aproximadamente.